Pues bueno, ahorita el ambiente aquí en el área se siente bastante tensa, ya que últimamente sí es muy frecuente que sucedan ese tipo de eventos aquí. Tú te puedes percatar a tu alrededor y todos sí están con un estado de alerta bastante preocupante, porque no es un lugar, no es una zona familiar, es para ir a, ¿cómo te lo puedo decir? Venir a convivir con tu familia. Y desafortunadamente la seguridad es insuficiente. Es imposible venir a esta zona ya con la tranquilidad que uno venía anteriormente. Y en cuestiones de seguridad, te digo, no fue buena, ya que debería de haber vigilancia constante. Esto es, vaya, sí es un llamado a las autoridades para que pongan un poquito de atención. ¿Por qué? Porque esto no puede volver a suceder. La seguridad es insuficiente y poco confiable, porque esa es la verdad. No debe de pasar estas cosas. Bueno, algo que sería muy recomendable, que yo creo que sería algo suficiente para este tipo de lugar, es que hubiera presencia de la Guardia Nacional. ¿Por qué? No puede volver a pasar. Yo pediría a las autoridades que por favor pongan cartas sobre el asunto. En serio, ¿qué quieren? ¿Qué esperan? ¿Que mueran niños, familias, no sé, una bomba, ya actos terroristas más importantes? Por favor, el gobierno actúe. Mi nombre es Rodolfo Loza, a sus órdenes. Sí me siento un poco tensa estar pasando pues frente a donde sucedió y pues igual el ambiente lo siento así como con miedo, como un poco tenso igual. Pues no creo que la seguridad fuera suficiente y la acción que tomaron pues era la guardia, pues tampoco fue como la adecuada. No fue tan adecuada ya que pues en domingo hay mucha gente circulando por la zona y pues muchas familias y pues peligraron también. Pues la Guardia Nacional debería de actuar como mucho más conforme pues a la ley y también pues más que los dejan, bueno, a los delincuentes, pues la situación en el país los están dejando ser demasiado libres. Y pues está descontrolando mucho pues, la situación de seguridad. Sí, pues ya era bastante peligrosa, ahora pues en estos momentos es mucho más. Y soy Erika. Sí. La verdad, como siempre, tengo aquí todos los días y se siente bien. Muy no tranquilo. Ves nada diferente. Pues yo el ambiente lo noto un poco más tenso, pero me tocó ver como 2, 3 patrullas del ejército por aquí por la zona, pero yo vendo desayunos y todo y el ambiente sí se nota un poco más tenso, pero hay más vigilancia y temor porque bueno, pasar, yo digo que no, pero la seguridad es la que sí está aquí latente. Y referente a la seguridad en la plaza, yo siento que no hay la capacidad,
la capacitación suficiente hacia los oficiales de la plaza, pero yo vi en las noticias y reportajes que sí hubo seguridad externa sobre el estado, y que sí estuvo el ejército, sí hubo mucha movilización, pero yo de la plaza no vi nada. Y sobre la seguridad, pues que siga habiendo como recorridos que he visto hoy en la mañana, que la incrementen todavía más, y pues nada, a esperar que no vuelva a suceder esto. Y mi nombre es Joel Gómez. Pues sí hay seguridad, han estado revisando autos, checando el personal que está entrando por estas áreas. Veo que sí hay seguridad. Seguridad suficiente, pues es una área de condominio, debería de haber seguridad, la suficiente, pero no contamos a veces con este tipo de incidentes, no los tenemos ni programados para saber en qué momento tienen que estar los resguardos, vaya, o las personas indicadas para sobreguardar, vaya, pero considero que fue lo de ayer un poco más rápido, tal vez se atendieron rápido las autoridades, vi a los de gobierno aquí con ellos y al parecer pues considero que se estuvo rápido la atención. ¿Qué le podría pedir a las autoridades? Posiblemente que den más vueltas, que esté el gobierno un poco más al pendiente quién entra, quién sale en las zonas residenciales. Posiblemente checar los autos que vienen con vidrios polarizados, porque yo sé que hay personas que son arquitectos, doctores, ingenieros, pero aún así, pues que lo identifiquen, se identifiquen y sin ningún problema. Para estar toda la gente que estamos en estos alrededores seguros de que el personal que también anda en la calle es gente que no trae problemas. Mi nombre es Luz.